144 alumnos de inicial 4 años a sexto de primaria. Prioriza la calidad educativa en un ambiente de valores humanos. Desfila cuadro de honor junto a alumnos del segundo ciclo escolar. Fuerte el aplauso para ellos, para los más chiquitos que están siempre. Y el agradecimiento para el Liceo número 1 de Chuy Eladio Letimonio, fundado en el año 1954 en nuestra frontera. El liceo cuenta con 1.400 alumnos de bachillerato y ciclo básico. Es un liceo que tiene 3 turnos matutinos, que funciona el bachillerato y el vespertino con ciclo básico y 4 años. Además, cuenta con liceo nocturno con ciclo básico y bachillerato de primero a sexto. El liceo número 1 está dirigido por el director profesor Roberto Montiel y 2 subdirectores, profesora Verónica Correa diurno y en el turno nocturno profesora Mariana Olivera. Además, 102 docentes, 7 adscriptos a la dirección, 6 auxiliares de servicio, 2 secretarias y 4 administrativos. Dicha institución está abierta desde las 7 hasta las 23:30. En el centro concurren estudiantes de la zona de frontera Chuy, Chuy 18 de Julio, San Luis, Barra Uruguaya y Barra Brasileña. El agradecimiento para el Liceo número 2, fundado en 2004, tiene actualmente 525 alumnos, ciclo básico. Son sus directoras Silvana Viera y vice Valeric Silvera. Y ahora pasando frente al palco oficial, el Club de Abuelos Amigos para Siempre. Fue fundado en enero de 1995, siendo su primer presidente el señor Carlos Elías Rodríguez Silva y la secretaria la señora Ana Mena Fernández. Cuenta con 88 socios, tiene sede propia y actualmente sus autoridades son el presidente señora Griselda Sorzábal Santurio, secretaria María Flora da Silva y tesorero Federico de los Santos Elizondo. Gracias por estar. El agradecimiento para el Club de Leones Chuy. Señor Funes, flamante presidente, gracias por estar. Frente al palco oficial La Fomento. Fuerte aplauso para ellos. Gracias por estar. Para el grupo Danza y Coraje. Gracias por venir.
Miguel fue creada el 24 de febrero de 1958. En este momento hace su pasaje frente al palco oficial, efectivo del Ejército Nacional, compuesto por banderas en contra, la sección a pie, dos vehículos de reconocimiento táctico, Land Rover, y dos vehículos pintados de transporte de personal, Goldman, pertenecientes a la compañía San Miguel. Este personal ha participado en misiones operativas de paz en Sinaí, Cambodia, Mozambique, Angola, actualmente en Congo y Altos de Congo. Además, esta jefatura posee el Departamento de Policía Científica y la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género. Y en su representación desfilan ante ustedes, abanderados y escoltas, conjuntamente con una sección conformada por efectivos pertenecientes al Grupo de Reserva Táctica y al Programa de Alta Dedicación Operativa, armados con fusil AK-103 y subfusiles Vitalles calibre 9 milímetros. Subprefectura de Chuy fue creada el 14 de noviembre de 1972 por decreto ley 728/72, unidad dependiente de la Prefectura del Puerto de La Paloma y por ende de la Jefatura de Circunscripción del Océano Atlántico. Su jurisdicción comprende desde el límite lateral marítimo con República Federativa de Brasil hasta el balneario de Aguas Dulces y la Laguna Negra en la totalidad de su espejo de agua. Entre sus principales cometidos se encuentran la salvaguarda de la vida humana del mar, el control de la seguridad de la navegación, cumplir funciones registrales de marina mercante y el mantenimiento del orden público en su jurisdicción asignada. La compañía San Miguel, creada el 24 de febrero de 1958. Vehículos de reconocimiento táctico Land Rover, dos vehículos blindados de transporte de personal Mobile, pertenecientes a la compañía San Miguel. Este personal ha participado en misiones operativas de paz en Sinaí, Camboya, Mozambique, Angola y actualmente Congo y Altos del Golán. Thank you.
con nosotros los móviles del Ministerio del Interior. La Policía y Dirección Nacional de Bomberos, Comando de Bomberos del Interior, Destacamento de Bomberos Chuy. San Miguel, el Centro de Quinoterapia número 38 de San Miguel abrió sus puertas el 5 de mayo de 2016, siendo su primer director el señor mayor don Miguel Rodríguez. A esa fecha el centro contaba con 3 personal técnico, 4 equinos y 15 usuarios, más 4 efectivos militares como guía. En el día de hoy su director es el señor mayor don César Cabral y cuenta con 5 técnicos, 10 equinos, 30 usuarios, contando siempre con el apoyo del personal militar, padres, amigos y diferentes instituciones de la región. Damos la bienvenida y pasan frente al parque oficial integrantes de la Sociedad Fomento Rural San Miguel, fundada en 1945. Nativistas de Castillos, gracias por venir. La gente de Barranca, paisanos de Barranca, gracias por estar. Seguido por la gente del CNC Querencias de Chuy. Gracias a los hermanos de Brasil por estar aquí. Centro Tradicionalista Gaúcho. Ciudad que están hace rato por aquí y que quisieron participar de esto. Muchas gracias por venir. Cerrando el desfile, gracias por venir. Y aprovecho para contarle a la gente que le gusta el mundo de la parcería, del caballo, para el 8 de octubre se quiere concentrar en Montevideo más de 4.500 caballos, que es la altura que tenía el pico donde cayeron en los Andes los atletas
Se cumplen 50 años y se está recolectando gente de todo el país. Así que pónganse en contacto con las aparcerías. Si no tienen una aparcería, se pongan en contacto con la Dirección de Desarrollo de la Intendencia que lleva adelante el señor Martín Rodríguez. Y todos los que quieran participar van hasta el Parque Roosevelt, se concentran allí y el mismo 8 marchan hasta el centro de Montevideo. Va a ser todo un récord.